la radio televisión del Sol de Antequera tiene aquí un personaje no solo en Antequera, sino en toda la provincia de Málaga, porque es el decano de los bares de copa de toda la provincia, Manolo Bar, desde el año 50, y también un alma ayuda de lo que... Hablamos mucho de la música de los 80, ¿no? Pero había que hablar en Antequera de la feria de los 90, ¿no? La feria del centro, ¿no? Qué buenos años aquellos, ¿no, Sebastián? Qué bueno, sí. Yo creo que con el tiempo... No sé si lo voy a recuperar yo, ¿no? Pero creo que debe haber alguien que recupere la feria del centro porque merece la pena, ¿no? Para los ciudadanos de Antequera y para Antequera, porque Antequera se merece tener una feria en el centro, ¿no? Una feria que no hacía daño a nadie, nos explicamos. Primero las casetas, luego los bares de copa, sus pasteles, sus cafés y luego las ferias de noche, ¿no? Que está muy bien organizado y que no había como una competencia a lo mejor que la caseta quitara los bares, ¿no? Sino que había horas para todos los públicos, todos los sitios, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, que había... era para las familias, se movían en el centro, también se movía la gente joven en el horario de la tarde y luego después pues había feria de noche también y había para todos, ¿no? Ahora no sé por qué no hay ni para nosotros, ni para la noche, ni nada. Yo creo que esto hay que darle un arreglo. ¿Por qué se perdió? ¿Por qué cree que se perdió? Porque nos creíamos que éramos una capital y nos queríamos hacer un recinto grande. ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió? Bueno, no, se perdió porque se desmadró un poco la cosa, ¿no? Y... se desmadró porque no se cuidó, ¿no? O sea, no se cuidó en vigilancia y eso, que se solicitó vigilancia, no se concedió y entonces, claro, se desmadró la cosa y entonces los vecinos ya protestaron, hubo algunos problemas, pero eso bien organizado, como se empezó a organizarse y controlado, yo creo que es bueno para Antequera, ¿no? O sea, se debía de recuperar. Dicen que para arreglar el tráfico habría que hablar con los taxistas, con los camioneros, con los conductores. Para arreglar la feria hay que hablar con los profesionales como ustedes, ¿no? ¿Qué le recomendaría usted o qué le diría a las autoridades para que pudieran recuperar esa feria en condiciones en estos años? Autoridades, recuperemos la feria del centro, que nos hace falta. Habría que cerrar calles, ¿no? De nuevo, ¿no? Un poco vigilarlas, darle actuaciones o... Por supuesto, para organizar la feria hay que cortar calles, poner unos tordos que se pusieron un año, que el ayuntamiento ese año... puso los toldos ellos mismos con unos barrotes que pusieron en condiciones que yo creo que estarán guardados y no había que comprar nuevos incluso, ¿no? O sea que... ¿Qué puede ver los antequeranos, la gente de fuera que vengan al Manolo en feria en estos días de verano distinto, ¿no? En una de las cosas que de su misterio es lo del agua de agosto y algunas cosas especiales, ¿no? Que hacen en feria. Ahí va, el agüita de agosto y ahora como la gente está de moda, que va mucha gente al Caribe, pues ponemos también mojitos, que no es típico de aquí, pero bueno, lo arreglamos lo que haga falta. Bueno, pues agradecemos a Sebastián, que es el alma de los bares, te lo he dicho, de los bares, no solo en Antequera, sino en toda la Málaga, y esperemos que cuando la entrevistamos para otro año, pues se haya recuperado la feria del centro y no nos pueda atender en la feria, sino después de ella. Sí, que yo pueda estar en ella, que yo pueda estar disfrutando en la feria, no con el gorro este, quitarme el gorro y quemarlo ya porque estoy harto de gorro, pero bueno, aquí estoy aguantando. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Gracias.